Bueno, gente, el día de hoy vamos a hablar de la Senda Patagonia 250, que es la moto que acaba de ganar Ronaldo en la rifa que hace poco organicé. Así es que comencemos. La Patagonia 250 es una moto monocilíndrica de 250 centímetros cúbicos. Como pueden ver, es carburada y es de 4 tiempos y cuenta con 6 cambios. Sin embargo, como pueden ver, únicamente es refrigerada por aire. Por cierto, solo tiene un árbol de levas. Y bueno, ahora continuemos hablando de la parte delantera. Como se pueden dar cuenta, la moto cuenta con suspensión invertida y tanto las luces de las direccionales como las del faro son halógenas. Sin embargo, la luz de stop es LED. Me parece interesante que el tapabarro sea de metal, ya que siento que eso aporta más al estilo café racer de la moto. Otra cosa que me pareció interesante es que la moto venga con llantas Team Zoom. Yo considero que es una buena marca de llantas en relación precio-calidad, que de hecho son unas llantas mixtas. Y por cierto, la llanta delantera es una 180-17. Y como pueden ver, contamos con aros de rayos, que lamentablemente no son Sellomatic. Así es que sí o sí tenemos que utilizar cámaras. Y ahora que recuerdo, los aros son de fierro. Así es que les recomiendo tener demasiado cuidado con los baches. Después, como pueden ver, tenemos un disco delantero de 280 milímetros y un caliper de 3 pistones con sistema CBS. ¿Y ahora qué es el CBS? Bueno, el CBS es un sistema que nos ayuda a combinar el frenado de la llanta delantera y el frenado de la llanta trasera. Así es que cuando frenemos con la llanta delantera, a su vez vamos a estar frenando con la llanta trasera. Obviamente no es tan eficiente como el ABS, pero ya compensa en algo. Y bueno, como pueden ver, el caliper no está firmado por ninguna marca. Y ahora hablemos de la parte trasera de la moto. Tenemos una llanta trasera 120-70-17 y un disco de 240 milímetros, además de un caliper de un solo pistón. Y ahora, ¿cuál es la altura de la moto? Del suelo al asiento tenemos 790 milímetros. Absolutamente para nada es una moto alta. Entonces eso me permite poner bien los pies en el suelo. Y ahora el peso de la moto es de 120 kilogramos. Y la capacidad del tanque es de 12.8 litros. Entonces me imagino que la moto con todo y líquidos debe pesar unos 134 kilos. Así es que estamos hablando de una moto demasiado liviana. Ya saben que la idea de una café racer es que sea ligera. Y ahora esta moto con el tanque lleno te debe rendir unos 350 kilómetros. Un poco más, un poco menos, ya saben que depende mucho del estilo de manejo. Por este lado, como pueden ver, tenemos un tablero digital, bastante pero bastante pequeño. De hecho, yo diría que es meramente estético. Nos indica la velocidad, la marcha en granada, cuánta gasolina tenemos. Y también en la parte inferior tenemos un odómetro. Creo que tiene lo básico pero lo necesario para un motociclista principiante. Por acá pueden ver las luces altas y las luces bajas, las direccionales, la bocina, el cortacorriente y estos espejos que son propios de una moto café racer. Les aseguro que son bastante grandes, no son nada pequeños. Y ahora me imagino que me van a preguntar cuál es la velocidad final de esta moto. Y bueno, gente, esta moto llega como máximo a los 120 kilómetros por hora. Sin embargo, es bastante difícil alcanzar esa velocidad. Y lo digo porque más o menos la he estado manejando y siento que no tiene tanta potencia. De hecho, esta moto únicamente tiene 16.3 caballos de fuerza o caballos de potencia. Y no tengo ni idea de cuál es su torque, porque no sale en la página de Senda. Yo diría que esta moto más se comporta como una 150 que como una 250. Yo creo que cuando compras una moto como esta, más estás comprando un estilo de vida que otra cosa. Porque esta moto es bonita. Y este tipo de motos se modifican a más no poder. Así es que por eso digo que cuando compran una de estas, están comprando un estilo de vida. Y el precio, gente, ¿cuánto me costó esta moto? Esta moto me costó 7.700 soles. Sin embargo, el precio puede variar, ya que en dólares esta moto costaría más o menos unos 2.200 dólares. Y bueno, ahora vamos a encender la moto para que escuchen cómo suena. ¿Ah? Este es un sonido muy propio de este tipo de motos. ¡Genial, eh! En el tubo de escape dice peligro, no tocar, porque alcanza altas temperaturas. Así es que tengan cuidado con esto, sobre todo el copiloto, porque si no se apoya en el posapié, podría llegar a derretir su zapatilla. Esta moto es demasiado bonita. Por eso me gusta Senda, porque estéticamente tienen unos muy buenos gustos. No olviden que Senda es una empresa peruana que trae motos chinas. Esta moto es una moto rebrandeada. Es decir, es una moto china pero con el nombre de Senda. O bueno, Patagonia 250. ¿Y ahora vale la pena sí o no? Bueno, yo creo que sí. Evidentemente si te gusta este tipo de motos. Porque si solo quieres una moto para movilizarte, creo que hay mejores opciones. Pero bueno, continuemos. Yo siento que el asiento es un poco raro.
Y ahora que me doy cuenta, queda poco espacio para un copiloto. Porque si quieres ir cómodo, no vas a ir tan pegado al tanque. Sí, definitivamente queda poco espacio atrás. Es más, me atrevo a decir que tienes que llevar a una persona flaca. Porque basta que sea un poco gordita para que ya no entre. Ahora, gente, quiero que me digan qué opinan de la iluminación. ¿Les parece buena? ¿Les parece mala? Yo hasta el momento siento que no ilumina demasiado. Escuchen cómo suena. Suena bien, ¿verdad? La verdad, los cambios se sienten bastante suaves. Siento que el asiento no es tan duro, pero igual se siente un poco raro. En teoría el asiento es plano, pero yo siento que tiene una pequeña bajada. De ahí, al momento de meter los cambios, siento que tengo que levantar demasiado el empeine del pie. Pero la verdad, me imagino que una vez que te acostumbres da igual. Así es que eso no molesta mucho. Lo que realmente me incomodó es esta cosa de acá. No me gusta para nada. De hecho, miren, es una vaina. Para sacarla es un poco complicado. En teoría es un mecanismo sencillo, pero siento que no está muy bien pensado. También, como pueden ver, si desean pueden cambiar estos espejos por unos espejos convencionales. Ya saben que este tipo de espejos son bonitos, pero no son tan buenos. Precisamente por la vibración que hay en el manillar. Y eso, gente, le pasa a cualquier moto. Da igual que sea china, japonesa, coreana, de Moscú o de donde sea. Es lógico que eso pase si pones el espejo ahí. Le costó un poco arrancar, pero eso es bastante lógico en una moto carburada. Pero bueno, en todo caso, para eso tenemos el ahogador. Miren, estas son las luces altas. Siento que ilumina más cerca, pero si pasamos a las luces bajas, como que ilumina un poco más lejos. Demasiado ligera. Sí, gente, esta moto es demasiado ligera. Y bueno, gente, ahora sí, sin nada más que decir, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden dejar su me gusta, su comentario y desde luego suscribirse a mi canal de YouTube. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡chao, chao! Rugen los motores, desde estas aceras hay que ser violento. Sobre una rueda quemando esta selva de cemento. Pasión por esto y precisión en cada movimiento. Pues no servirá de nada si no se da el 100%.